Bienvenidos una vez más a Elesa Blues, donde te enseño a tocar cigarbox guitar de tres cuerdas, hoy en afinación en sol abierto, es decir, tenemos de arriba hacia abajo sol, re y sol. Esta canción que adapté, ¿sí? Esta canción de la banda que tengo acá escrita, estampada, ¿sí? De Rolling Stones, me van a ver generalmente con la misma remera. En realidad no es la misma, tengo varias de estas, no es que sea poco adicto al agua. Pero bueno, es una remera que me encanta, este estilo de remeras de los Rolling Stones, una banda que empecé a escuchar en febrero del 2006, hace ya algunos años, una banda que incorporé ya por ahí de grande, a los 20 años en realidad, todavía no tenía 21. Bueno, esta canción que se llama Black Limousine, este rock blues o blues rock, como lo quieras llamar, que está en el disco Tattoo You del año 1981. Entonces esta adaptación que hice yo del tema no la van a encontrar en ningún otro canal, ¿sí? Ni de YouTube, ni Instagram, ni demás, con Cigarbox, porque es algo que se me ocurrió a mí. La canción también tiene armónica, ¿sí? Se usa armónica para aquellos que quieran tocarla o acompañarse, es muy simple, ¿sí? Usa armónica en tonalidad de sol, y se toca en primera posición, escala menor, y usa las celdas de la celda 7, 8, 9 y 10 en una armónica muy simple de tocar, sinceramente iba a ser un tutorial de armónica de ese tema, pero me pareció muy simple, entonces nada, solamente hay que soplar la celda 10, el 9, ir al bending y jugar con eso y recaer de vez en cuando en la tónica, que sería el 7 soplado. Pero bueno, vamos entonces con Black Limousine de los Rolling Stones, esta adaptación que hice. Es un, como le decía, un blues rock en tonalidad de sol. Y usamos nada más que tres acordes. Usamos el acorde de do, usamos el acorde de sol abierto y usamos el acorde de re. Acorde de do en el quinto casillero, el segundo punto. Acorde de re en el tercer punto, séptimo casillero. Y acorde de sol abierto. ¿Sí? La guitarra está afinada en sol. Esta canción tiene varias particularidades. Una de ellas es el comienzo de la canción. Otra es la forma de tocar. Este estilo de blues rock tiene una vuelta de rosca que es distinto a como enseñé otras canciones, por ejemplo, de Rolling Stones o de Creedence. Y otros tutoriales que hice de rock, otro también que tengo de Canet Hit grabado, bueno, varios que tengo grabados, es distinto, ¿sí? De Papo también, es distinto el rasguido, es distinta la dinámica, entonces está bueno incorporarlo, por eso también decidí adaptar esta canción. Bueno, empieza con el acorde de do, ¿sí? Voy a subir el volumen, acorde de do, quinto casillero, hay que hacer cejilla. Fíjense que no es que se hace todo el tiempo interponiendo el dedo en el séptimo, en la cuerda del medio séptimo casillero, no. Empiezo de otra manera, hago rasguido y hago un jamerón. ¿Sí? Es decir, no es tan simple como enseñé en los otros tutoriales. Que había que hacer solamente así, no, acá hay que hacer hammer-ons. Fíjense que suena distinto, ¿sí? Es más, suena como la canción, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo como les había enseñado antes, sonaría algo así. ¿Sí? Y acá no, acá es con un hammer-on. Bien, esto se hace entonces tres veces. Sol abierto. Y ahora viene este turnaround, bueno, típico de blues, ¿sí? Voy a bajar el volumen. Se toca la cuerda inferior.
inferior y media nada más, ¿sí? Y se va jugando desde el tercer casillero al segundo, al primero y después se toca libre. Entonces hacemos. Lo voy a hacer despacio y después se los explico. Entonces, las cuerdas en realidad se denominan de abajo hacia arriba, entonces les voy a decir que es primera, segunda, con el dedo acá, ¿sí? En esta nota que está acá, que es Fa, en el tercer casillero. ¿Sí? Primera, segunda, primera, segunda. ¿Sí? Es decir, primera y segunda con el dedo acá, ¿sí? En tercer casillero, nota de Fa, cuerda del medio. Una vez que logramos eso, hacemos exactamente lo mismo con esta otra nota que está acá, ¿sí? Es decir, descendemos un casillero. Nos vamos hacia las clavijas del instrumento. Esta nota que es Mi. ¿Sí? Vamos hacia esta nota que está acá, que es Re sostenido, o Mi bemol, que son sinónimos. Y tocamos libre la del medio. Entonces, ¿cómo es? Primera, segunda, primera, segunda. Segunda, primera, segunda. Segunda, primera, segunda. Segunda libre. Después se toca la cuerda superior libre. ¿Sí? La tercera cuerda sería sol grave. Y con la misma, ¿sí? Con la misma dinámica. Sí, quinto, sexto, sexto. Quinto, sexto, séptimo. Quinto, sexto, séptimo. Y se hace el acorde. ¿Sí? Bueno, así empieza. Después vuelve a hacer el. Y ahora engancha. Pero en vez de hacer el turnaround, ¿sí? Va jugando como un blues, ¿sí? Entre segundo, entre esta nota de Mi y esta nota de Fa, ¿sí? En la cuerda del medio. Vuelve a hacer Do. ¿Sí? Podemos ir jugando, haciendo distintas pausas en determinados momentos para no hacerlo tan monótono, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Podemos ir haciendo pausas, podemos cuando toca hacer el acorde abierto, hacerlo en vez de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y pegarle a las dos cuerdas inferiores nada más. Se pueden hacer un montón de cosas. Entonces hay que ir y venir de esa forma tres veces. Después de hacer esas tres veces, nos vamos a el séptimo casillero, ahora sí, donde está el tercer punto, el acorde de Re. ¿Sí? De ahí hacia Do. Sol abierto. Y el turnaround. Y arrancamos de vuelta. Después yo lo que hice en esa especie de solo es ir muteando, nada más, ¿sí? Apoyando esta parte en las manos, acá sobre las cuerdas, y empecé. Eso entonces es muy simple, Black Limousine de los Rolling Stones. Recuerden, si quieren tocar, acompañarse con armónica, usar una armónica en tonalidad de sol. Es muy simple, denme un segundo. Perdón, acá estoy de nuevo, perdón la desprolijidad, me voy a dar el gusto entonces. Armónicas de sol, ¿sí? Tengo una armónica Lee Oscar, una armónica gama media, no hace falta nada muy extraordinario para tocar este tema. Solamente tienen que dominar los bendings soplados, ¿sí? Más que nada de la celda 9. ¿Qué hacemos? Soplamos el 10. Y luego ir hacia el 9.
y luego hacia el bending del 9, ¿sí? Podemos caer, ir hacia el 8 soplado y hacia el 7 soplado, armónica en tonalidad de sol. Eso es lo que hace, entonces, al inicio de la canción, la intro. Después, el solo, lo que hace es... vuelve a hacerlo, pero... se quedan las tres primeras notas que les enseñé. 10 soplado, 9 soplado y 9 convení. Se queda ahí y después... en otro momento también del solo, hace. ¿Sí? Ah, wow, wow, wow. Esa ida y vuelta en el bending de la celda 9. Después, bueno, pueden jugar con lo que es primera posición, escala menor y va a estar todo perfecto. ¿Sí? Les dejo las notas en pantalla si les interesa, entre la celda 7 y 10. ¿Sí? Las celdas 7 sopladas y la celda 10 soplada son las tónicas en una armónica en la primera posición. Entonces, tenemos una armónica de sol, significa que ese 7 soplado, la nota es sol, es decir, que va a estar acorde a la canción que estamos tocando, y la 10 soplado lo mismo. Entonces, podemos quedarnos o ir y venir a través de esas celdas, que todo va a estar bien, todo va a quedar bien porque bueno, son las que dan la tonalidad de la canción. Después tenemos notas importantes como ese 9 que les enseñé, ese 9 soplado y el 9 con el bending. Podemos usar el bending del 10, el... ¿sí? Esta otra nota. Bueno, ir jugando, nada más que eso. Es breve esto que le quiero mostrar. Cuando yo hablo de primera posición me refiero a que la armónica que usamos está en la misma tonalidad que la canción. Es decir, la canción yo les dije que está en tonalidad de sol. Bueno, y la armónica que estoy usando está en tonalidad de sol. Cuando están en esa misma tonalidad... es decir, tienen la misma letra, ¿sí? En este caso, esta es una G, parece una C, pero es una G. Significa que se toca en lo que es primera posición. Sí, bueno, en mi otro canal tengo todo lo que es referente en IJM armónica, tengo todo lo referente a armónica, lo que son las posiciones y demás, si les interesa saberlo, los invito a conocer mi canal de armónica. Pero bueno, creo que está más que completo entonces este tutorial. Les mando como siempre un gran abrazo, les pido que den like, se suscriban y hasta la próxima. Un gran abrazo.